Pues hemos sido bastante reivindicativos porque estamos viendo que una parte muy importante de pueblos de la provincia van a desaparecer. Pues llevábamos muchos años aquí y ya nos íbamos quedando solos. Y luego ya se iba menoscabando y entonces, donde no hay renuevo, se acaba. Se acaba. Y así pasó, que se acabó. La provincia de Segovia, hasta el año 1833, cuando el ministro Javier de Burgos crea las provincias, establece las provincias, era como una conglomeración, un conjunto de una serie de comunidades de villa y tierra o de ciudad y tierra. Por ejemplo, estaba formada por la comunidad de villa y tierra de Coca, con la comunidad de villa y tierra de Cuéllar, la comunidad de villa y tierra de Pedraza, la comunidad de ciudad y tierra de Segovia, la comunidad de villa y tierra de Íscar, que es, algunos de sus pueblos forman parte de Segovia y otros de Valladolid. Y cada una de esas comunidades se organizaba y se administraba desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Tenían sus propias instituciones. Fue a partir del año 1837 cuando se produce la desamortización de Mendizábal y entonces se considera que es una duplicidad la que existiría entre la provincia y las comunidades y que no tenían razón de ser, que eran como una especie de ayuntamientos absurdos porque no iban a, o sea, no sabían realmente los que crearon las provincias lo que significaban las comunidades de villa y tierra o de ciudad y tierra, que son completamente diferentes. Las comunidades de villa y tierra tienen una serie de bienes, por ejemplo, como alijares, pinares, casas que había que administrar. Entonces hubo un momento que entre el año 1837 y 1857 hubo un vacío donde muchas de las propiedades de estas comunidades de villa y tierra se vendieron. Pero cuando empiezan estas comunidades a protestar, que es a partir de 1840 que la primera es Cuéllar, entonces se van a crear unas juntas de investigación y de reparto de bienes, porque claro, se habían desamortizado esos bienes y el Estado se comprometía a abonar una especie de impuestos sobre los bienes que se habían desamortizado y quiénes eran los encargados de repartir esos bienes. Entonces se crean esas juntas, que la de Segovia es del año 1857, se crean estas juntas de investigación y de reparto de bienes para poder repartir los bienes que se han vendido y los que se pensaban vender, repartirlo entre los pueblos que formaba la comunidad de, por ejemplo, de ciudad y tierra, que en total eran 132 pueblos los que existían en ese momento. Entonces, de acuerdo con el número de habitantes, así se repartirían esos bienes. Después se acordó continuar con la comunidad y persiste hasta ahora. Lo que pasa es que con unos bienes bastante reducidos y con unas, podríamos decir, unas atribuciones bastante escasas a nivel político, o sea, a través desde el punto de vista no solo administrativo, sino también fiscal. Esas funciones las va a adquirir, por ejemplo, la Diputación o los ayuntamientos que se van a ir creando. En el año 1247, en el archivo de la catedral, existe una relación de los pueblos que pagaban diezmos y pagaban primicias, etcétera, a la Iglesia. Entonces, en ese reparto que se hace en el año 1247 de los bienes percibidos por la catedral y por el cabildo, aparecen 850 pueblos. En la actualidad hay unos 350, o sea, se han perdido casi 500 pueblos que se han ido despoblando poco a poco por diversos motivos. Algunos de esos motivos han sido por motivos socioeconómicos.
Tenemos, por ejemplo, el caso de aquellos que desaparecieron a causa de la crisis generalizada en el siglo XIV. En el siglo XIV se produce un cambio climático, hay una subida de temperaturas bastante elevada hasta el punto de que, por ejemplo, en Inglaterra se siembran vides y se recoge vino. Hay unos años que son los años en torno al año 1315 hasta 1320, que le llaman los años podridos, porque en lugar de la sequía del verano que propicia la recogida de las mieses, pues se produce unas lluvias tan intensas que estropean las cosechas. Pero no solamente se van a producir años de intensas lluvias, sino años también, por ejemplo, de sequías o de pedrisco. Fueron años además muy, muy seguidos, con lo que muchos pueblos se despoblaron. Y es que hay que tener en cuenta cómo eran los pueblos en esa época, en el siglo XIV, que eran un conjunto de casas con unos apriscos, con unas, podríamos decir, almacenes para guardar los pocos aperos que existían. Muchos de los habitantes de esas pequeñas aldeas eran familias que habían venido a repoblar esa zona, que la mayor parte de las tierras no eran suyas, entonces estaban obligados a pagar elevadas rentas e impuestos. Viene un año malo, lo soportan, pero vienen varios años malos y se arruinan. Entonces, muchos de esos pueblos desaparecieron a causa de las malas cosechas, pero también desaparecieron porque se va a producir una época de hambruna. Y entonces, pues mucha gente de estos pueblos, de estas pequeñas aldeas, van a desaparecer. El siglo XIV es el siglo de las pestes. La peste, por ejemplo, más importante es la peste de 1348, la peste llamada negra o la peste bubónica, que la transmitían las ratas. Esta enfermedad viene de la parte oriental del Mediterráneo, la traen los genoveses a los puertos, o sea, los puertos nuestros levantinos, y desde aquí se extiende por todo el territorio, por toda la península, hasta el punto de que se cree que una tercera parte de la población española desaparece en esas fechas. Pero no solamente es esta peste, hay pestes anteriores, epidemias anteriores y epidemias posteriores. Entonces muchos pueblos quedaron completamente abandonados. O sea, se pierde en total un tercio, pero hay pueblos que pierden toda su población o la mitad de su población. Entonces muchos de estos pueblos lo que hacen es concentrarse, unirse a otros pueblos, o debido a las malas cosechas y debido también a que la tierra produce muy poco, porque cuando ha habido el crecimiento demográfico en el siglo XIII, que ha sido bastante importante, se han puesto en cultivos tierras marginales. Entonces, esas tierras marginales están agotadas y no producen. Para la despoblación la tienen estas dos razones que he dicho: motivos climáticos, epidemias. También, por ejemplo, hay otros motivos como son las guerras. Las guerras, guerras civiles, por ejemplo, entre la nobleza y la monarquía, o entre, por ejemplo, Pedro I y sus hermanastros, los trastámaras. También lo que vamos a ver son las revueltas sociales, revueltas de tipo social, porque la nobleza y los señores que tienen la tierra, lo que hacen al ver que muere tanta población es tratar de sacar los mismos recursos, las mismas rentas que obtenían con anterioridad. Otros poblados desaparecieron con la desamortización. Las desamortizaciones fueron bastante duras para algunos lugares, entonces también desaparecen con las desamortizaciones. Y luego después, pues a causa también, por ejemplo, de ya en el siglo XIX y XX, pues la falta, por ejemplo, de recursos como ausencia de agua, malas comunicaciones. En la zona del norte, yo creo que en el siglo XIX y el siglo XX se han despoblado mucho más que en la zona central y en la zona sur. Pues mira, Matandrino era un barrio muy alegre, porque había mucha gente joven, que es lo que se llevaba en los 50. Aquí los años de
a destacar era alrededor de los 50, que es cuando estaba más poblado. Aquí Matandrino eran 9 casas, 9 vecinos y había 46 habitantes. Aquí pues se vivía de la agricultura y la ganadería. Y lo demás pues era un pueblo mixto, mixto que se entiende, porque también tenías que ir a jornal, como tenías que atender la labor, como a la ganadería. Teníamos los ricos al poniente y los pobres al sur. Y los ricos se diferenciaban de los pobres porque el rico tenía 8 vacas y el pobre tenía 4. Y el rico tenía 130 ovejas y el pobre tenía 60. Pues era la vida por lo que era, de la vida pues muy económica. Trabajar el campo y el verano y nada más, porque prácticamente, por lo que digo, el oficio mixto que había. Los hijos ya pues pedían otra cosa, pedían colegios, pedían otros trabajos y un poco eso. Y otro factor que fue el importante, que fue la llave, es que este barrio tenían aquí unas propiedades muy grandes de los Vitoriano de la Serna y Pablo de la Serna, y lo tenían en renta. Y bueno, pues con la renta, pues la gente, pues eso, tenía sus patatas seguras, su garbanzo, los praos para tener 4 o 5 vacas, vender terneros, tal. Y un buen día este hombre, pues se lo quitó. Les quitó la renta y entonces ya cada uno pudo buscárselas como pudo por ahí. Y esa fue la clave de que Matandrino desapareciera. Pues llevábamos muchos años aquí y ya nos íbamos quedando solos. Y nos fuimos a Pradena. Pues porque Renuevo no se quedaba aquí nadie. Nuevo, no se quedaba aquí nadie. Y el que era mayor se moría. Y entonces, al no haber gente nueva, pues esto se menoscaba. Porque de cada menos vecinos, cuando yo le conocí, pues hombre, tenía vida. Porque había 8 vecinos o 9 vecinos. Y no siendo 4, los demás eran gente joven que tenía hijos y tenía Prospero. Tenía Prospero de vida, en una palabra, de vida. Pero claro, según se iban muriendo, se iba menoscabando. Hasta que yo le conocí con, como digo, con 8, 10 incluso, y le conocí a lo mejor con 40 o 50 vivientes, o sea, y luego ya se iba menoscabando y entonces, donde no hay renuevo, se acaba. Y así pasó, que se acabó. Estaban tal vez más alejados de la capital, son pueblos con menos riqueza económica porque se dedican sobre todo a la ganadería, la agricultura es más pobre en aquellas zonas, es una zona, pues ya digo, con menos recursos y yo creo que puede ser esa la causa. Muchos pueblos se abandonaron, cosa que no ha ocurrido por aquí, a causa de que había muy malas comunicaciones o que no tenían prácticamente servicios, por ejemplo, pues Matandrino, o por ejemplo, pueblos cercanos a, incluso muy cercanos a Pedraza, se abandonaron y la razón fue porque no tenían ni agua metida en las casas, ni tenían, por ejemplo, desagües. O sea, por falta de esos recursos que en estas zonas más al sur y en el centro de la provincia, tal vez ya digo porque eran pueblos algo más ricos, pues se continuaron. Pues hemos sido bastante reivindicativos porque estamos viendo que una parte muy importante de pueblos de la provincia van a desaparecer. Como no venga un nuevo gobierno que haga cambios bastante drásticos, esos pueblos están abocados a desaparecer.